Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Periodistas de a pie. Lo ve usted a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Esta noche le acompañamos Verónica García de León, ¿verdad? Hola, buenas noches. Majo Siskar, Majo. Buenas noches. Y está con nosotros José Luis de la Cruz, es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Bienvenido, gracias. Gracias. En un momento, comenzamos. Como le comentábamos, estamos en Periodistas de a pie, en Rompeviento TV, televisión por internet. Esta noche vamos a hablar de un tema que es muy cercano, muy sensible para todos los mexicanos, que es el empleo precario y los niveles de desempleo en México, Vero. Sí, así es. Para eso invitamos a José Luis de la Cruz, que es un experto en el tema y es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Bienvenido, José Luis. Y básicamente lo que nos interesa es saber un poco en qué, dónde estamos situados en este momento en el tema de desempleo, que muchos lo están sufriendo en este momento y quizá los que no lo sufren como tal han visto también que quizá no tienen el empleo con la calidad que quisieran, ¿no? Sueldos bajos o quizá no las prestaciones de ley, no sé, situaciones que no hablan pues de una situación normal o deseable, ¿no? Para cualquier mexicano. Entonces, quizá nos puedes empezar a explicar qué, en dónde estamos situados en este tema y también por qué aparentemente, según las últimas cifras, parece que bajó la tasa de desempleo algunas décimas de punto, lo cual sorprende a muchos que no tienen empleo aún. Claro, bueno, básicamente recordar que el empleo es una variable que nos refleja dos situaciones, tanto la cuestión económica, pero también la cuestión social. Es decir, al final del día, a través del empleo, las personas obtienen el ingreso con el cual le dan sustento diario a su familia. Con esto básicamente obtienen la posibilidad o no de tener una vida de calidad en el sentido de alcanzar el ingreso suficiente para tener alimentación, educación, acceso a la salud, entre otras cosas. Y lamentablemente lo que nosotros podemos observar es que desde 1980, pero de manera ya más acelerada en los últimos años, el problema del desempleo, la desocupación, pero sobre todo el de la precarización de quien tiene empleo, se ha acentuado en el país. ¿A qué me refiero con esto? Si bien nuestra tasa de desocupación es inferior a la que se ve en otros países de la OCDE, esta organización económica a la que pertenece México, el punto aquí es de que esta desocupación básicamente lo que nos está reflejando es que poco más de 2 millones de mexicanos no tienen acceso a una fuente de ingresos vía el trabajo, vía el empleo. Pero que también tenemos por otro lado a personas que sí tienen ese acceso, pero en condiciones que no necesariamente son las que le garantizan una vida de calidad. Lamentablemente México es una república informal, en el sentido de que casi el 60% de quien tiene una ocupación o está plenamente en el sector informal o tiene vínculos con el mismo. Es decir, si bien trabaja para una empresa formalmente establecida, el esquema de vinculación de contratación no es el de una persona que está en la formalidad. Es decir, no necesariamente tiene el acceso a las prestaciones de seguridad social. Casi 31 millones de mexicanos están en esa situación. Cerca de 15 millones no tienen un contrato por escrito. Alrededor de 6 millones no ganan ni siquiera un salario mínimo, la prestación por ley.
Y en este sentido, lo que estamos viviendo en México es el problema, yo creo que uno de los problemas estructurales más graves, que es la precarización del mercado laboral, y en donde básicamente esto nos permite entender el avance de la pobreza en este país, el por qué casi 64 millones de mexicanos no tienen el ingreso suficiente para tener acceso a un bienestar de acuerdo a cifras del Coneval. Cuando hablamos de un empleo precario, ¿de qué estamos, a qué se refiere? Ya mencionas que no tiene seguridad social, pero además de eso, ¿qué elementos forman el empleo precario? Bueno, me parece que el primer aspecto fundamental es el ingreso. Si nosotros vemos, por ejemplo, el salario mínimo, hoy el poder adquisitivo de un salario mínimo es apenas el 25% de lo que alcanzó a mediados de los años 70. Básicamente, ¿qué significa? Hoy 4 personas en una familia tendrían que trabajar ganando el salario mínimo para tener el poder adquisitivo de uno solo de hace 40 años. Entonces, la precarización del poder adquisitivo del salario es el primer elemento. El segundo, pues evidentemente que no le da acceso a un sistema de seguridad social. Tercero, que no le genera, por ejemplo, derechos de antigüedad. Es decir, un problema que estamos incubando es de que todas estas personas que están en la informalidad, reitero, casi 60%, no están generando un sistema de pensión para cuando se retiren. Y eso es muy delicado porque justamente cuando más necesidad se tenga de un ingreso o de una seguridad social, que es en la etapa de vejez, pues la mayor parte de la población mexicana va a llegar sin esa cobertura. Entonces es un problema a futuro y está ahí. La vinculación legal, que al final del día quien no tenga un contrato por escrito pues no tiene tanto las prestaciones que he descrito como otras que tendrían que estar garantizadas por ley. Y en esencia el hecho de que el empleo que se está generando en este país es de cuando mucho 3 salarios mínimos. El empleo de más de 3 salarios mínimos está desapareciendo en México. Y entonces esto de lo que nos habla es de que las posibilidades de tener el ingreso suficiente para vivir bien están disminuyendo. De hecho, hablabas de 6 millones que no ganan ni siquiera un salario mínimo, pero encontramos que hacen falta más de 2 salarios mínimos para cubrir la canasta básica, por ejemplo, ¿no? Sí, esto es muy grave porque lamentablemente ya tener una ocupación ni siquiera es suficiente. Es decir, estar desocupado es un problema porque no tenemos fuente de ingreso. Pero aún el estar ocupado, lo que nos está llevando con la mayor probabilidad es no tener ni siquiera acceso a estos 2 salarios mínimos que me permitan acceder al ingreso suficiente para cubrir lo más básico para un ser humano, alimentarse, vestirse, transportarse, educarse y tener acceso a la salud. Entonces, cuando observamos que entre quien gana hasta un salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos, estamos hablando de cerca de 15 millones de mexicanos, y lo llevamos a lo que esto es respecto a la familia que depende de estas personas, pues vemos ahí el grave problema que enfrenta el empleo en México. Y es ahí donde está, digamos, la explicación también de la pobreza, ¿no? O sea, si vemos que estos 15 millones de mexicanos recibiendo este ingreso, multiplicado por el número de miembros de familia, no sé, podría ser un antecedente o un referente de la pobreza también. Sin lugar a dudas. Y yo creo que las cifras que genera el Coneval nos lo ponen bien claro. Si nosotros revisamos las cifras oficiales de pobreza, que se llama multidimensional, y que básicamente lo que explican es la situación de carencias, además de la situación de carencia de ingreso, pues tenemos a 55 millones de mexicanos, 55.3 millones. Pero si nada más vemos la dimensión de ingreso y le quitamos todo aquello que el Estado provee para tratar de aliviar esta situación, tenemos a casi 64 millones de mexicanos. Es decir, con el ingreso solo no alcanza para vivir bien. Y esto básicamente lo que nos pone es, uno, el problema de fondo de la pobreza es desempleo y empleo precario. Y dos, que el gasto de gobierno, el gasto de desarrollo social no va a ser suficiente para resolver este problema que es de la magnitud de un país. 63 millones, 64 millones de mexicanos es más grande que Canadá. Es del tamaño de Italia. En esencia, esto lo que nos representa es que el desafío es transformar un país. ¿Está incluyéndose ahí las personas en situación de pobreza extrema? Uh-huh. Sin lugar a dudas, uh-huh. Aunque debo mencionar algo, una pobreza extrema tendría que ser no alimentarse. O sea, las cifras oficiales dicen hay 28 millones de mexicanos que tienen problemas, lo que ellos llaman de carencia alimentaria, uh-huh. Es no comer bien.
Sin embargo, la pobreza extrema la cuantifican en alrededor de solo 11 millones, porque le están agregando otras dimensiones. Y en este sentido, me parece que tiene que ser uno muy responsable con la medición de precariedad. Ya no tener para alimentarse por sí solo tendría que ser algo extremo. Porque estamos hablando de una situación ahorita, lo que platicas es una fotografía, por decir algo, desde 2015. ¿La economía del país tiene las condiciones ahorita, o las que se están planteando que van a tener, para solucionar este problema de modo tal que estos que están ahorita en un momento de envejecimiento puedan tener alguna alternativa, no sé, si por lo menos tener algún ingreso, o que no tengamos una crisis enorme cuando se cambie el bono demográfico cuando termine eventualmente en México? Digamos que la riqueza del país es que tiene el potencial. El problema es que los últimos 30 años nos las hemos arreglado para no aprovechar este potencial. Recursos naturales, empresa, universidades, tenemos las características para ser un país de mayor nivel de desarrollo. Sin embargo, el problema es que las políticas públicas, la política económica no se ha alineado adecuadamente con los esfuerzos privados, que al final del día tener empleo depende sobre todo de que la empresa privada funcione. Y hablamos desde la microempresa hasta la gran empresa. Entonces, me parece que la solución a esto sería a echar a funcionar un programa económico en donde el entorno para el desarrollo empresarial, sobre todo la micro y la pequeña, sea mucho más favorable. Hoy una pequeña empresa, su expectativa de vida es un año y medio. Uh-huh. Y ahí es en donde se encuentra la mayor parte del empleo precario. O sea que definitivamente no es tan sencillo como lo están planteando en los discursos ni las cifras oficiales. Vamos a ir a un corte y hay un tema que a mí me llama la atención y que eventualmente no sé si lo podremos abordar. Esta diferencia entre las cifras, porque México está siendo muy optimista al presentar cifras de abatimiento de desempleo, y yo tengo la impresión, y parto de lo que poquito que sé, que eventualmente no está midiendo bien las cifras de desempleo y desocupación. Pero si les parece, abordamos el tema en un momento. Ya volvemos. Sigue usted en Rompeviento TV, el programa se llama Periodistas de a Pie. Antes de ir al corte, planteaba una duda que yo tengo hace tiempo, que es esta forma de medir el desempleo. En el corte tú nos hablabas de desocupación, más bien. Después, ahora sí que contar lo que estamos platicando en el intermedio del corte. Claro, bueno, básicamente lo que está midiendo INEGI es si una persona está ocupada o no.
si está ocupada, en qué condiciones, es decir, de informalidad o de formalidad, básicamente, eso no incide en la tasa. Es decir, lo que INEGI está tratando de cuantificar es si tengo alguna ocupación, no importa si estoy en un estado informal o formal. Entonces, cuando vemos la reducción de la tasa de desocupación, en parte es porque las personas toman la opción de irse a la informalidad, por ejemplo, y en alguna medida, en la menor, hacia la formalidad. Entonces, esta reducción de la tasa de desocupación es positiva, pero hay que tomar en cuenta que en realidad tiene que verse la otra parte, es de qué calidad se está generando ese empleo. Y si vemos esta tasa de desempleo, digamos, disminuye la tasa de desempleo de 4.9 a 4.3%, pero en ese mismo sentido disminuye, aumenta la informalidad. Digamos que... ¿O en esa misma proporción? Uh-huh. Digamos que México, la mayor parte es informal en términos de ocupación. Lo que se está viendo ahorita es que está estabilizado en alrededor entre 58 y 59% de la población con un vínculo informal. Ha disminuido ligeramente, pero ya no de manera más significativa. Entonces, en esencia, lo que está representando es que básicamente las oportunidades de ocupación que se están generando son... en alguna medida en la parte formal, pero que sigue existiendo también esa formación de oportunidades en el mercado informal, y eso ya no se ha logrado abatir. Justo esa informalidad, comentabas antes que subía porque va relacionada ante la falta de empleos de calidad, ¿no? Uh-huh. O sea, el empleo que es el formal no tiene estas prestaciones. ¿Por qué es tan difícil plantear en México una subida real del salario mínimo que mejore la calidad de vida de los ciudadanos? No estoy hablando de 10 pesos, que evidentemente son, ayudan, pero, o sea, finalmente llegar a que este salario mínimo por lo menos cubra esta canasta básica. Cuando nosotros hablamos de empleo, de ocupación, es un lado de la cara de la moneda. Y cuando vemos que esa está en situación de precariedad, tenemos que ir a la otra cara de la moneda, que es la situación de las empresas. La precariedad laboral también refleja precariedad empresarial. ¿A qué me refiero? El 95% de los establecimientos en México, empresas básicamente, es cuando mucho emplea 10 personas. Es decir, son pequeños negocios. Pequeños negocios que, decía, su expectativa de vida es un año y medio, uh-huh. Enfrentan condiciones de precariedad. Por ejemplo, la mayor parte es comercio al menudeo, en donde el 50% de este comercio al menudeo es informal. Es decir... La incapacidad financiera de muchos de estos pequeños negocios, que son los que más emplean, es muy marcada. Las grandes empresas son normalmente las que explican el empleo en el IMSS, es decir, el empleo formal, son las que pagan en general mejor. No excluyo que exista la posibilidad de una gran empresa que no pague bien, pero en términos generales el gran problema de pagar bien y de dar la prestación salarial adecuada es básicamente de los micronegocios y de las pequeñas empresas, porque normalmente surgen para tratar de tener una ocupación, surgen de la precariedad, como contingencia, entran a una informalidad que tampoco les permite financieramente ser viable, y entonces eso es lo que explica que no se pueda pagar bien y se explica este nivel de informalidad. Básicamente lo que estamos viendo es, en esencia, que la precariedad laboral está reflejando la precariedad empresarial de la mayor parte de los negocios. Y no solo eso, yo observo, por ejemplo, que hay una cantidad de empresas que están dedicadas a la exportación. O sea, México finalmente tiene una economía muy dedicada a la exportación, y justo para ser competitivos en la exportación se ha sacrificado un mercado interno fuerte con una gran clase media que consuma, y vemos que muchas grandes empresas, realmente todo el sector maquilador, por ejemplo, paga el salario mínimo. O sea, no se sale de ahí. Mira, ahí es el mundo exportador es muy pequeño. 1,000 empresas exportan cerca del 90% de las manufacturas de este país. 1,000 empresas. De un universo de 4.5 millones de empresas totales y de un universo de más de cerca de 400,000 empresas industriales. En la exportación existe una gran concentración. La mayor parte de las grandes empresas, las transnacionales, tiene ciertos patrones de conducta empresarial administrativa que son, digamos, patrones internacionales. Entonces, tratan de no meterse en demasiados problemas laborales porque tienen una conducta de ética empresarial que seguir. A mí me parece que, si bien sí hay ejemplos, por ejemplo, en la maquila de esta sobreexplotación, digamos, en términos generales pagan mejor que otras. No pagan tan bien como en otros países, uh-huh. Porque es obvio, vienen a México tratando de aprovechar la ventaja de bajos salarios.
pero para ellos pagar dos salarios mínimos, que decíamos no tiene el poder adquisitivo en México de hace 40 años, es mucho más barato que pagar el salario mínimo en la Unión Europea, Estados Unidos, por ejemplo. 16 euros por hora, 11 dólares por hora. Le sale muy barato aún pagar un salario mínimo, dos salarios mínimos, tres salarios mínimos. Entonces, en términos generales, pagan mejor que otras empresas en México, pero evidentemente están muy lejos de lo que se paga en países de mayor nivel de desarrollo. Estamos hablando de una cultura de no pagar bien, porque tú comentabas ahora el tema de la precariedad empresarial. Hay empresas que por esas mismas condiciones difíciles no pueden pagar bien. Pero también existe una tendencia que yo lo he observado y no sé, me gusta una reflexión, de, no quiero llamarle satanizar, pero sí criticar el hecho de que los trabajadores aspiren a tener prestaciones, un mejor salario, etcétera, y el fomento de que lo importante es que tengas empleo, no importa lo que te paguen. Y yo tengo la impresión, y es una impresión otra vez, de que hay mucha también una cultura empresarial que busca justamente ese tipo de empleos y ese tipo de condiciones. Digamos que lamentablemente parte de la política, de la ventaja que se quiso aprovechar en México a través de la política económica y del propio control de la inflación fue salarios bajos. Entonces, es una consecuencia de una política económica de contención salarial que se aplicó desde fines de los años 80 y que de alguna forma sí se ha buscado generar como una ventaja comparativa, competitiva de México. Sin embargo, también algo sí hay que mencionar. Mucho de lo que vemos en términos salariales de las empresas, por ejemplo, de más de 500 empleados, es que pagan mucho mejor. Por ejemplo, las de más de 1,000 empleados pagan cerca del 30% de las remuneraciones del país, siendo apenas el 0.03% de las empresas. Es decir, sí hay una mejor remuneración en esas grandes empresas, el problema es que son muy pocas. Y entonces el tamaño del pastel económico que resta para el resto, valga la redundancia, es mucho menor. ¿Por qué? Porque son empresas de menor valor agregado, son empresas que están mucho menos vinculadas al sector exportador, están más vinculadas a un mercado interno, en donde el mercado interno es débil, es de pobres en la mayor parte, y entonces las posibilidades económicas también son inferiores, y esto convive con algunas conductas que no necesariamente son las de comprometerse con pagar mejor. Pero digamos que hay restricciones financieras, restricciones de política económica, y esto lo que ha generado es un círculo vicioso al final del día. ¿Y qué tanto crees que la reforma fiscal y, bueno, este gobierno ha impulsado un poco esta precarización empresarial que lleve a la precarización del empleo? Bueno, digamos que la reforma fiscal no fue favorable para la inversión. No fue favorable para el desarrollo del consumo, de la inversión. Eso es algo que el propio sector empresarial desde el inicio indicó. El propio gobierno lo reconoció en su momento. Se frenó, lo llamaron así, lo que se llama a demanda agregada, consumo e inversión, que en cualquier país es el elemento básico para crecer. Un país no puede tener un sólido desarrollo si no consume y no invierte. Entonces, al final del día, sí me parece que la reforma fiscal, si bien fue positiva para generar ingresos al gobierno, fue al costo de frenar al país. Ni siquiera hay una parte de la reforma que contempla incluso aumentar la formalidad, ¿no?, de las empresas que entren a la economía informal. Ni siquiera esa parte funcionó. O sea, digamos que hubo incentivos, ahí sí se debe mencionar, sí se busca lograr mayor formalización. Hubo incentivos para afiliarse, hay mecanismos atractivos. El punto aquí es de que tuvo, parece ser, una disminución marginal, un punto y medio. Ya no ha continuado avanzando, por el contrario, los últimos datos lo que muestran es que la informalidad empieza a repuntar otra vez. El punto aquí es de que al final del día las restricciones financieras de muchos de los pequeños negocios son un elemento que les impide tributar. También hay que mencionarlo, es una parte cultural. O sea, un país que tiene 30, 35 años desenvolviéndose en esa maquinaria de informalidad, pues genera incentivos a permanecer en ella. Al final del día, el problema que enfrentamos es de un proceso social que generó, reitero, ese círculo vicioso. ¿Cuáles opciones plantean ustedes para mejorar el empleo? Yo creo que al final del día aquí lo que se debe de tener claro es: el empleo está asociado con que exista más inversión, con que exista generación de empresas, producir en el país. Entonces, nosotros planteamos que
el mecanismo de uno, desarrollo industrial es fundamental. Al final del día, ser maquilador implica compro, ensamblo y vendo. Uh-huh. Tenemos que producir aquí insumos intermedios, maquinaria y equipo, cosas que sirvan a otras partes de la producción nacional para generar ese empleo, no necesariamente ya importarlo, generarlo aquí, y entonces eso empiece a generar lo que nosotros conocemos como encadenamientos productivos, que básicamente es empresas que son proveedoras de otras empresas, generadoras de empleo, y eso, esa generación de empleo implica salarios, mercado interno, y el mercado interno implica beneficios a través del consumo, por ejemplo. Y eso al final del día es parte del mecanismo que nosotros proponemos en términos generales para empezar a reactivar la economía. Pues un camino que se ve también un poco largo, porque este, en teoría, lo han estado planteando desde hace mucho tiempo, décadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un tema que como hemos visto, no es tan sencillo como ver ambulantes en las calles, no es tanto esa parte del problema. Ojalá lo podamos seguir conversando más adelante. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. No se vaya, enseguida volvemos. Sent me, took a while for me to read them all and type up a letter in response to the package. I bet you think that you can fly me like a kite. I'm scowling like a lonely pet, I must admit. Gracias por seguir con nosotros en Rompimiento TV, Televisión por Internet. Vamos a cambiar de tema. Está con nosotros Balbina Flores. Bienvenida. Gracias por acompañarnos, Balbina. Gracias. ¿Qué tal? Y la invitamos, Majo, porque queremos tocar bueno, el tema. Bueno, este lunes justo se conmemoró, porque no es algo que se celebre, el Día contra la Impunidad en las Agresiones contra Periodistas. Pues en este programa venimos reivindicando, ¿no?, casi semana con semana el tema. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América. En los últimos 15 años ha habido más de 100 asesinatos a periodistas. Chihuahua y Veracruz concentran el mayor número de agresiones, con 16 periodistas asesinados en los últimos 15 años. Y estos casos muchas veces quedan en impunidad, no solo de asesinatos, o sea, realmente estamos hablando también de muchos otros tipos de agresiones, ¿no?, que sufrimos los periodistas en el ejercicio del periodismo y que finalmente atacan a todo el sistema de información, ¿no? Y también los medios, incluso también hay, esta semana salían por ahí cifras de muchas agresiones a medios, ¿no? De 100, en 9 años 55 ataques armados contra medios en México. Entonces,
un poco, invitamos a Balbina como parte de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que trabaja en el área de libertad de expresión, y antes estaban Reporteros Sin Fronteras, justo para hablar eso. ¿Qué está pasando que se repiten y se repiten las agresiones a periodistas? Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos cada vez que ocurre un hecho de agresión a periodistas, pero sobre todo cuando ocurre el asesinato o la desaparición de un periodista, ¿no? O sea, ese tipo de hechos nos llevan a preguntarnos qué está pasando. Pues lo que está pasando es realmente que ocurre que la impunidad que hay en torno a esas agresiones, sean asesinatos, amenazas o agresiones físicas, no son investigadas y obviamente no son sancionados los autores materiales intelectuales. Es decir, no hay una lección, no hay un mensaje contundente con relación a estas agresiones por parte de las autoridades. Entonces, son hechos que siguen ocurriendo y entonces, obviamente, los autores materiales intelectuales siguen actuando sin ningún pudor ante este tipo de situaciones. Oye, Balbina, a mí, de entrada me llamó la atención que se conmemore el Día contra la Impunidad en este tipo de casos de los periodistas. ¿Por qué más que celebrarlo, ¿por qué crear un día con esta función? ¿Y qué se ha logrado a partir de ello? O sea, ¿cuál era la idea? ¿Seguimos viendo que los crímenes en contra de los periodistas incrementan? Y al igual que la impunidad, pero ¿cuál era el sentido de tener este día? Bueno, en realidad es una resolución que emite la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 2013. Realmente es una resolución muy reciente y que precisamente el objetivo es visibilizar y sensibilizar a los gobiernos con relación a la impunidad que hay en torno a periodistas. En realidad, el caso de México es un caso que llama la atención de la comunidad internacional, pero hay que decir que el tema de los asesinatos es en realidad el Día Internacional en contra de la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas, o sea, así de específico, y va encaminado precisamente a sensibilizar y a llamar la atención de los gobiernos de los distintos países para que pongan una mayor atención con relación a la impunidad que hay en torno a los crímenes, a los asesinatos contra periodistas. Hay que decir que a nivel internacional, desde 2010, hay a la fecha 700 periodistas que han sido asesinados en todo el mundo. De esos 700, más de un centenar de periodistas han sido asesinados en México y 25 de ellos están desaparecidos. Entonces, esa es una cifra muy alta. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refería precisamente que uno de cada tres periodistas que han sido asesinados en el continente americano ocurren en México. Entonces, es una manera, no es un día que se conmemore, es un día realmente que es un día de luto, es un día para recordarle a los gobiernos, a las autoridades, que han sido incapaces de hacer justicia y que han sido incapaces de investigar los asesinatos cometidos contra periodistas. De hecho, las Naciones Unidas lo que busca, y las organizaciones que en realidad pugnaron para que se diera esta resolución, como obviamente Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones internacionales que se dedican a la protección de la libertad del derecho a la información y la libertad de prensa. Entonces, muchas organizaciones pugnaron para que este día se instituyera como un día internacional contra la impunidad en los crímenes cometidos contra periodistas. ¿Esta falta de investigación, esta impunidad, podría tener que ver con quién ejerce la violencia contra los periodistas? Sí, parte de ello sí tiene que ver con eso, pero sobre todo tiene que ver con la incapacidad de los gobiernos de enfrentar de manera seria y de enfrentar con políticas claras el tema de la impunidad. Uno de los llamados que hace la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana es precisamente que los gobiernos tienen que establecer estrategias específicas que vayan encaminadas a acabar con la impunidad. O sea, es un problema, la impunidad es un problema que enfrenta México, pero la impunidad también es un problema que enfrenta el continente y a nivel internacional. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que los gobiernos, las autoridades cada vez toman con menor seriedad
y con menor responsabilidad el tema de la justicia hacia los periodistas. ¿Estamos hablando de gobiernos en general del continente o hablas de gobiernos en México y gobiernos locales, municipales, etcétera? Bueno, en el continente, a nivel uh-huh. internacional y desde luego en México. O sea, México es un país que se ha destacado precisamente por no tener una política específica, estratégica, que vaya encaminada a terminar con la impunidad en los asesinatos cometidos contra periodistas. Porque si hablamos de nivel de violencia, más bien, no quiero llamarle violencia cotidiana, pero sí la violencia en la calle, incluso en las propias condiciones de los estados, hay algunos países que tienen condiciones un poco más difíciles de las que tiene México. Honduras es un ejemplo que conoces bien, Majo. Y sin embargo, el nivel de violencia contra periodistas, a lo mejor es que el número es menor, pero el nivel de violencia que se ve desde afuera es menor. ¿Qué pasa en Honduras que no pasa en México? En Honduras es el país más violento de América para la prensa. O sea, va correlacionado con la violencia, porque al final, como un compañero de la red decía una vez, decía, bueno, en Veracruz matan a gente, además, sí, a veces además, matan a periodistas sí. también, ¿no? Pero Honduras, de hecho, gana México en ratio, creo. En el rating, sí. O sea, evidentemente hay menos, pero porque es un país de 8 millones de habitantes. Claro, bueno, me refiero, sí, básicamente al número. El porcentaje sí tiene mucho que ver con la violencia. Pero las condiciones de Honduras son muy distintas en términos de las instituciones y de la misma sociedad de México. No es un buen espejo para compararnos, ¿no? No, pero por eso está peor. Sí. O sea, bueno, está igual o peor. No sé si podemos decir que hay países que están en condiciones peores que México con relación no solo a la cuestión político-social, sino también al tema de impunidad y al tema de justicia, ¿no? Honduras es uno de ellos. Uh-huh. Creo que quien ha dado una lucha interesante en este tema es Colombia, Brasil, que es otro país donde... me parece que ha habido una serie de iniciativas que van encaminadas precisamente a acabar con la impunidad. Sin embargo, aún así estaba viendo una nota el día de hoy y me parece que finalmente la Corte Interamericana hace una sentencia por el asesinato de un periodista en Colombia desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, eso lo que nos muestra es que la justicia es demasiado lenta, ¿no? Lenta, sí. Para el caso del asesinato de periodistas. Entonces, esto es un gran reto para los gobiernos, pero también es un gran reto para la sociedad, para los propios periodistas. Alcanzar la justicia en el caso de los homicidios y de las desapariciones de periodistas no es fácil, ¿no? O sea, es una lucha, por lo tanto, es una lucha que se tiene que dar de forma conjunta y de forma muy cercana a la sociedad, ¿no? Y decías que había una incapacidad de los gobiernos, o se había notado esta incapacidad para combatir la impunidad. Pero estaba leyendo en precisamente en una nota que salió ayer de Reporteros Sin Fronteras, que en realidad lo que falta no eran un marco jurídico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Si existe el marco jurídico, para protegerlo, para proteger a los periodistas, ¿qué es lo que está faltando? Y, bueno, voluntad. Sí, una parte es voluntad, ¿no? Sí, realmente me parece que en el caso de México, desde hace más de 6 años, cerca de una década, se ha venido fortaleciendo el marco jurídico de protección para periodistas y todo lo que tiene que ver con el tema de defensa de los derechos humanos en general, ¿no? Pero no es un problema de leyes, no es un problema de que no existan marcos jurídicos que permitan una investigación, sino tiene que ver con una voluntad política, sí, tiene que ver con esa incapacidad y tiene que ver también con un tema de burocracia y de falta de interés real por parte del gobierno para acabar con este tema. O sea, si vamos específicamente al caso de México, digo, hay una fiscalía que se creó en 2006, una fiscalía de atención primero a delitos contra periodistas, después a delitos cometidos contra la libertad de expresión. México es uno de los países que tiene más instituciones dedicadas a la protección y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, las violaciones a derechos humanos son cada vez mayores y cada vez son más frecuentes, ¿no? Y mucho más graves. Entonces,
es una gran contradicción, es una gran contradicción para los países, para la sociedad que esté pasando esto. O sea, no debería ocurrir porque hay instituciones lo suficientemente grandes y diversas que debería no permitir esto, ¿no? Vamos a ir a un corte, vamos a seguir con este tema que, como está usted viendo, es un tema muy delicado y que atañe a todos. No se vaya, enseguida volvemos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista. Quiero caminar sin que me jodan, sin que lo chiflen en la esquina. Que si sos el señor, que si sos papi chulo, te crees un profeta, más sos un tapudo, que venga el lunes. Gracias por seguir en Rompeviento TV, Televisión por Internet. El programa se llama Periodistas de a Pie y estamos hablando justamente de periodistas, este gran problema que ya tenemos tiempo que envuelve al ejercicio periodístico en México, en la región, pero en México particularmente es muy sensible, no solo porque estamos aquí, sino porque estos niveles de impunidad, que creo yo coincidimos en que es como uno de los elementos fundamentales que están detrás de esta violencia reiterada hacia los periodistas, que parece como una que va, a veces sube, baja una ola. Hay momentos en los cuales parece que la situación podría empezar a tranquilizarse, pero de pronto surge en cualquier momento alguna agresión. El caso de Rubén es el más cercano, pero también lo que ocurrió esta semana con el compañero fotógrafo en Veracruz, que trató de expresar una inconformidad ante la firma del convenio del gobierno de Duarte con la Secretaría de Gobernación del mecanismo, y pues fue agredido por funcionarios. Es una escena que es muy común en Ciudad de México, lo hemos dicho en otros espacios de Periodistas de a Pie. Teníamos una situación, pues, no quiero llamar el privilegio, pero mucho más tranquila. Entonces, en este tema en particular, Balbina, la impunidad sigue siendo un elemento que permea a periodistas, pero también a todos. ¿Cómo podemos hacer que la sociedad, que también es víctima de la impunidad en el sistema de justicia, entienda esta situación que vive en el periodismo mexicano? Yo creo que, bueno, no es tan fácil hablar del tema del involucramiento de la sociedad en estos temas de impunidad y de justicia, pero yo sí creo desde hace rato que debe haber un mayor acercamiento y un de los periodistas y de los propios medios, en este caso particular de los periodistas, hacia la sociedad, ¿no? O sea, no hacer como esa división, no hacer como esa diferencia. Finalmente hay una sociedad de México que también enfrenta un gran problema de impunidad, ¿no?
O sea, aquí, si hablamos aquí de los más de 100.000 homicidios que hay en este país y los más de 25.000 desapariciones, entonces estamos enfrentando una crisis, lo que yo le llamaba una crisis de violaciones a derechos humanos, en la que también están inmersos los periodistas, ¿no? O sea, no estamos exentos de eso. Y finalmente hay una sociedad que por un lado está más preocupada por la situación económica cotidiana, está más preocupada por su situación, su temor. En este caso hay regiones del país donde el temor de la gente es tremendo, ¿no? Es muy difícil que la gente a veces pueda o quiera denunciar una serie de delitos. Entonces yo creo que sí tiene que haber un mayor acercamiento con la sociedad, con las organizaciones, porque ahora que el del día 2 de noviembre, del Día Internacional contra la Impunidad de Periodistas, yo veía, bueno, la gran cantidad de pronunciamientos que hubo en los medios fue de la comunidad internacional. Sí. O sea, no hubo pronunciamientos propios de las organizaciones sociales o de las organizaciones gremiales en México. No hubo ninguna mención en el caso del gobierno con relación al tema de impunidad y las agresiones a periodistas. Es decir, hay una omisión y hay un silencio tremendo. O sea, parece ser que la comunidad internacional está más preocupada de lo que pasa en México que los propios mexicanos, o sea, que las propias organizaciones y la propia sociedad. O sea, es impresionante. Si ustedes ven la cantidad de comunicados que salieron de Amnistía, de CPJ, de Naciones Unidas, de reporteros, de organismos internacionales. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un eco. O sea, tiene que haber un eco de estos pronunciamientos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunció en ese sentido de una mayor investigación de los homicidios y desapariciones de periodistas en México. Pero yo sí creo que falta un mayor acercamiento de los periodistas hacia la sociedad, ¿no? O sea, no puede haber una lucha aislada más, no puede haber, desde luego, iniciativas que no vayan, donde no vaya involucrada la misma sociedad y sus mismas problemáticas. En ese sentido, yo coincido con la propuesta que hace Reporteros Sin Fronteras y que me parece que las organizaciones se tendrían que hacer eco de ella, en el sentido de que la Organización de Naciones Unidas nombre un representante que dependa directamente del secretario general de Naciones Unidas, que pueda poner una vigilancia específica a los gobiernos que son miembros de Naciones Unidas con relación al tema de la impunidad en general. ¿Qué diferencia haría esto con el papel que ya juega la UNESCO en este tema y con otro tipo de acciones o resoluciones que se han llevado a cabo también desde este organismo? No, me parece que no habría ninguna diferencia. Lo que viene a hacer es que viene a reforzar las iniciativas y los mecanismos y las resoluciones que Naciones Unidas ha emitido con relación a la seguridad, a la protección y ahora al tema de impunidad en los crímenes cometidos. ¿Eso sería un reconocimiento tácito o muy abierto de la incapacidad de México de resolver los temas? Ya con el estallido internacional, tú ves, ustedes ven desde la Comisión de Derechos Humanos, tu propia experiencia, ¿ves que existiría alguna posibilidad, alguna ventana de que el gobierno mexicano aceptara una instancia como esta? Bueno, no es tan fácil que en el seno de Naciones Unidas los gobiernos acepten este tipo de propuestas, ¿no? Habría que ver qué opinión tiene el gobierno mexicano con relación a esta iniciativa que hace Reporteros Sin Fronteras, porque hay un relator ya de libertad de expresión dentro de Naciones Unidas, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Nombrar, lo que Reporteros Sin Fronteras propone es nombrar a un representante que dependa directamente del secretario general de Naciones Unidas y que pueda tener una vigilancia más directa hacia los países donde existe esta impunidad. Entonces, no es fácil negociar eso porque depende de la voluntad de los gobiernos también que se negocia finalmente en el seno de Naciones Unidas. Sin embargo, me parece una buena iniciativa que habría que impulsar y que me parece que vendría a reforzar el trabajo de los relatores o del relator, en este caso, de Naciones Unidas, sobre libertad de Independientemente expresión. De que hay que hacer la tarea adentro, tenemos una fiscalía, tenemos un mecanismo de protección, hay muchísimo dinero, como hablamos hace rato,
leyes que están, que se presumen en foros internacionales. Habría que también impulsar aquí que estas instancias funcionen, que estén realmente haciendo su trabajo. Los periodistas tienen que ser más exigentes y las organizaciones más exigentes a la autoridad. O sea, yo me preguntaría quién le está preguntando ahorita al nuevo fiscal de PGR qué está haciendo y cuál es su nueva política al frente de la fiscalía. Es decir, tenemos que ser muchísimo más exigentes sobre temas muy directos, sobre casos específicos. ¿Qué está haciendo la Fiscalía con relación al homicidio de Gregorio Jiménez de la Cruz? ¿Qué está haciendo en el caso de Moisés? ¿Qué está haciendo en el caso de Armando Saldaña? O sea, son los casos más recientes que puedo mencionar, pero podemos mencionar los más de 100 periodistas que han sido asesinados. Entonces, me parece que hay que hacer un reclamo directo a las autoridades. O sea, no podemos hablar de un discurso donde no tengamos que hacer un reclamo directo a la autoridad. Es decir, adoptar casos específicos y hacer un reclamo directo a las autoridades. Sí, porque en ese sentido, desgraciadamente, los periodistas no somos ministerios públicos. Podemos investigar en nuestras limitaciones, pero al final la aplicación de la justicia depende de las instituciones que lo necesitan. En este acompañamiento, en este proceso, y con lo que ocurrió el lunes, que tú mencionabas esa ausencia de pronunciamientos, excepción de la comisión, ¿habrá un cansancio de las organizaciones de civiles, de los periodistas? Porque llevamos ya varios años, en la red de periodistas tenemos años, desde 2010, machacando con el tema de la violencia de periodistas y pues no parece haber nada. ¿Existe ese riesgo? ¿Ves tú un principio de cansancio del tema también de nosotros mismos? Bueno, no quisiera decir que eso es una posibilidad, ¿no? De que haya un cansancio, que haya un desánimo, una cierta desesperanza. Eso es propio de un país que vive una violencia constante, permanente y donde no se ve una alternativa. Entonces, me parece que las organizaciones, la sociedad, tendríamos que crear nuevas alternativas que vayan más allá de lo tradicional, o sea, de los pronunciamientos. O sea, es decir, tendríamos que ser muchísimo más ingeniosos en las iniciativas, ¿no? Y crear cosas nuevas, crear acciones nuevas, ¿no? Sí, es posible, o sea, la violencia es parte de eso, o sea, genera ese hartazgo, ese desánimo, esa desesperanza, ¿no? Yo creo que habría que aprender de experiencias como Colombia, ¿no? Un país que lleva más de 40 años con una violencia encima, ¿no? Entonces, habría que ver otras experiencias y ser muy creativos. Y creativos y también tratar como tú decías hace un rato, involucrar a la sociedad misma, porque nosotros hay que hacer entender a la sociedad que no es que estemos pidiendo como periodistas una situación de privilegio, de excepción, sino que para bien o para mal somos parte de un proceso de creación de cultura ciudadana y de la mantenimiento mismo de la democracia y también de la observación de la autoridad misma que la gente pide también, ¿no? Creo yo que es un reto importante. Y dentro de esto que hablamos de la violencia de periodistas, hay una parte que también mencionabas tú, Majo, que, del que poco se habla y que antes de entrar al programa comentábamos, los compañeros que han sido desplazados, que han tenido que huir de México o de sus propias regiones en aras de salvar la vida prácticamente, ¿no, Majo? Sí, de hecho, para quien le interese el tema, este sábado se presenta a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España, en el centro de la Ciudad de México, el documental de Berardo González, el compañero documentalista, sobre periodistas exiliados, se llama El Paso, y justo retrata un poco pues los casos de algunos periodistas que en Juárez se tuvieron que ir al Paso y de otros lados, huyendo a la violencia, ¿no? Porque hay un momento en que finalmente pues dices, bueno, tampoco voy a quedar. Sí, no voy a quedar. Arriesgarme, ¿no? Uh-huh. Le vamos a presentar un video enseguida de un espacio que tenemos en Periodistas de a Pie, se llama En el Camino, es un portal dedicado a migración. Malvina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Después de gracias. Este video vamos a despedir el programa. Usted, muchas gracias por habernos acompañado. Este video forma parte de los trabajos que presentamos en el portal que se llama En el Camino, que es un esfuerzo financiado, apoyado por la Open Society Foundation y que realiza Periodistas de a Pie con el apoyo de periodistas especializados en migración. Gracias, nos vemos muy pronto. Ponerle efecto a la bola para que el pulpo.
respirar profundo. Puente tembladera. En esa parte, bajo el puente o pegado de este lado hacia donde está el árbol, es donde los asaltantes esperan a los migrantes para quitarles sus pertenencias. De Honduras y dos salvadoreños veníamos aquí. Cuando el del arma salió allá primero y dijo, no, tírense al suelo, este es un asalto. Y entonces salieron los otros dos con machetes, salieron de aquí atrás. Nos dijo, están rodeados, tírense al suelo y desnúdense. Y no me miren porque les quito la cabeza. El que salió con el arma era un gordo. Y los otros dos, ellos tenían machete nomás. Dijo, yo solo traía 500 pesos, pero me los puse en la palma de la mano y venía caminando con ellos así de esta manera. Cuando nos salieron y me dijeron, tírense al suelo, yo puse mis manos así. Yo solté los 500 pesos y los apachurré así para que no los viera. Por eso no me robaron, solo me robaron un pantalón, una camisa, mis lentes y mi desodorante. Después nosotros salimos allá y como allá habían otros muchachos, yo les conté lo sucedido y regresamos. Y regresamos todos y yo vine a buscar mi dinero y lo encontré. Cuando nosotros venimos, exactamente aquí, uno de ellos se había masturbado porque había semen. A lo mejor porque desnudaron a la señora de Honduras. Thank you.